Eran las 12 y 5 del mediodía de este sábado 13 de enero, cuando dos personas que trabajaban en la construcción de un muro de contención quedaron atrapadas luego de que una luz de tierra se les viniera encima. El hecho ocurrió en el sector Espíritu Santo, en Bello. Y al retirar unos escombros, haciendo este movimiento, generan que un movimiento de masa caiga sobre dos personas, dejando una totalmente atrapada. Luego, con labores de la comunidad, logran sacar a una de las personas y a la otra descubrirle la cabeza. La otra persona pudo ser sacada de los escombros y luego remitida a un centro asistencial, gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Bello. De acuerdo con el primer parte médico, reporta trauma cerrado de tórax, otro trauma compartimental en extremidades inferiores y fractura de clavícula. En el sitio se encuentra personal de Bomberos Bello, personal de gestión del riesgo y atención de desastres, de igual personal de EPM porque tienen que hacer el traslado de este poste de luz y también personal de tránsito para el cerramiento de la vía. El poste de luz debe ser trasladado, pues una de las columnas de tierra en la que estaba sostenido colapsó.